Como manda la tradición, cada 5 de enero, al mediodía, han atracado en la estación marítima de Ceuta sus majestades los Reyes Magos de Oriente, quienes han sido recibidos, entre otras autoridades, por el presidente de la autoridad portuaria, José Torrado. Tras esta primera toma de contacto con la ciudad, los reyes han sido recibidos por el presidente Juan Vivas y posteriormente se han marchado a descansar después del largo viaje y estar así en pletóricas facultades para emprender desde el morro a las 5:30 el recorrido de la cabalgata de nuestra ciudad. 2 horas después llegarán a Maestranza, estando siempre rodeados de los grandes protagonistas de la tarde, los más pequeños, quienes disfrutarán una tarde más de una jornada llena de color y alegría, la víspera de la gran noche mágica.